Buenas tardes, Padre Obispo. Llegó el miércoles. El miércoles y hoy iniciamos un trido de preparación para la gran fiesta diocesana de la ordenación de Gilberto, el diácono que nos ha acompañado durante este tiempo y que por la situación del COVID hemos tenido que ir, ¿verdad?, una fecha a la otra fecha, pero yo, mediante el próximo sábado, será ordenado presbítero. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y sobre todo a Él que le conceda un corazón sacerdotal, corazón de pastor, para acompañar y guiar al pueblo. Oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas en nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. Para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Para estos días vamos a utilizar el compendio del Catecismo de la Iglesia y vamos a coger el capítulo tercero, capítulo de los sacramentos. Este sacramento que están al servicio de la comunión y de la misión, número 321. Porque aquí vamos a ver cómo hay dos sacramentos. ¿Sabe que hay cuántos sacramentos son, hermano? Siete sacramentos. Y estos siete sacramentos se sectorizan. Están los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, comunión y confirmación. Después están los sacramentos de sanación, que son la unción de los enfermos y la reconciliación. Y están los sacramentos del servicio. Estos sacramentos del servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio. Vamos entonces, siguiendo la orientación que nos pone el compendio de la Iglesia, a utilizar las preguntitas que pone aquí y vamos complementando para que nos demos cuenta de lo que implica que un joven dé el paso al ministerio sacerdotal. Y vamos a utilizar el mismo esquema que nos presenta el Catecismo, porque es mucho más fácil para que nos vayamos clarificando en algunas dudas o algunos conocimientos nuevos que podamos adquirir. Nos dirá el numeral 321, o más bien nos preguntará, ¿cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. ¿Sabes? Fíjate cómo los define, como sacramentos del servicio. Una persona que ha sido bautizada, consagrada a Dios en medio del mundo, se convierte en testigo de Jesús, el resucitado, por la confirmación. El bautismo nos hace tomar conciencia de que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas en Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembros de la iglesia que peregrina. La confirmación nos hace ser testigos, audaces de Jesús resucitado. Y la Eucaristía celebra ese sacramento central, que por la pandemia pues se ha dispensado la obligación de ir los domingos, pero recordemos que para nosotros el domingo es importantísimo. Y ya los que buenamente puedan van recuperando la asistencia presencial, aunque todavía sabemos que hay personas, ¿verdad?, que tienen sus condicionamientos, sus miedos, y por eso todavía no hemos restablecido aquí en Puerto Rico la obligación. Pero es importante que recuperemos, no por obligación, sino por conciencia cristiana, esta celebración. Pues dice aquí que este sacramento, estos dos sacramentos, confieren una gracia especial. ¿Cuál es el sacramento? El orden y el matrimonio. Son vocaciones específicas. La gran vocación es a la santidad, pero unos se santifican sirviendo a Dios como ministros y otros siendo ministros de la creación a través del sacramento del amor y el matrimonio. Es una misión específica que lleva al servicio de la edificación del pueblo de Dios. ¿Por qué el matrimonio edifica al pueblo de Dios? Porque salen nuevas criaturas que serán bautizadas, convertidas en hijos e hijas de Dios. Y el sacramento del orden, porque a estos hijos e hijas de Dios
que forman parte de esta iglesia que peregrina, le enseña un orden. Eso se llama sacramento del orden. Los organiza para que a través de la vivencia de la fe, sirviendo en el amor, siendo testigos de la esperanza, lleguemos a la patria celestial. Y estos sacramentos contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Por eso se llaman sacramentos de servicio de comunión y de misión. Vamos a adentrarnos específicamente en el sacramento del orden. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Jesucristo le ha dado una misión a la iglesia. Esa misión está concretizada en la entrega que hizo a los apóstoles. Cristo le dio la misión a los apóstoles. Esa misión se ejerce en la iglesia hasta el final de los tiempos. Vamos a ver cuál, por qué y para qué existe este sacramento. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial. Así que llamamos orden a un cuerpo eclesial. Está el orden sagrado. Está el orden de las vírgenes consagradas. Y dentro de los religiosos están las órdenes religiosas. Del que se entra a formar parte mediante una especial consagración. Entonces, en el sacramento del orden hay una especial consagración. Y ese día se le llama ordenación. Que es lo que el próximo sábado vamos a hacer. Que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Así pues, recibe un don singular. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien comunica ese don. Y este don permite ejercer una potestad sagrada. ¿En servicio de quién? Del pueblo de Dios. En nombre y con la autoridad de Cristo. Por lo tanto, el ministro ordenado actúa en persona y en nombre de Cristo. Para bien del pueblo de Dios. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? Vamos a verlo ahora en el conjunto. ¿Cómo se sitúa en este orden, en este designio de salvación, ese designio divino? Dios tiene un designio. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, ¿cómo vemos este sacramento inserto en toda esta realidad que Dios quiere? En la antigua alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Así que ya en el Antiguo Testamento había un orden. Y tenía, pues, como dice aquí, tres expresiones técnicas: los levitas, los sacerdotes de Aarón y los 70 ancianos, que Moisés eligió para orientar y gobernar al pueblo. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial. Así pues, Cristo sacerdote se hace presente en la iglesia a través de estos ministros ordenados. Por eso hay un rito que los consagra especialmente. Y este rito tiene unos signos que iremos explicando poquito a poco estos días para que ustedes comprendan un poquito mejor esta ceremonia, que tendremos la oportunidad de participar, algunos presencialmente y otros virtualmente. Y sobre todo podrán seguir a través de Católica Radio y las redes sociales. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de tres grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia.
el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Así que tiene tres grados: el superior, el episcopado. Al que entra a formar parte del episcopado se le llama obispo. Entonces un obispo es el sucesor directo de los apóstoles. El segundo grado es el presbiterado, o lo que ustedes conocen o llaman sacerdotes. Y el tercero es el diaconado. El diaconado no es orden sacerdotal propiamente para ofrecer sacrificios, sino de colaboración, de diaconía, de servicio. Vamos a ver ahora la ordenación episcopal. Este mes de agosto ha sido un mes muy fructífero. Hemos ordenado dos obispos en Puerto Rico: el obispo de Mayagüez, Monseñor Ángel, y el obispo de Fajardo Macao, Luis. Dos nuevos obispos que se incorporan al colegio, a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal la formamos los miembros de las seis diócesis junto con sus auxiliares, obispos auxiliares. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias, y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Así que brevemente el compendio, en unas cuantas líneas, define o describe más bien la función de un obispo. Le da la plenitud del sacramento del orden. ¿Y qué implica la plenitud la plenitud del sacramento del orden? Que es un legítimo sucesor de los apóstoles. Por tanto, donde hay obispo, hay un sucesor de los apóstoles. Eran 12. Y somos más de 4.000 en el mundo entero. Entre todos los obispos hay uno que es el primero entre nosotros, que es Pedro, que es el obispo de Roma. El obispo de Roma se le da el título de Papa, Padre de los Padres, Pastor de los Pastores. Constituye miembro del colegio episcopal. Es decir, somos un equipo. Así como 12 apóstoles en Puerto Rico este año, somos 7 ya. 7 apóstoles, ¿verdad? Está así, está organizada. Y estos 7 apóstoles, o estos 7 obispos, formamos la conferencia episcopal. Pero tengan presente que cada obispo en su jurisdicción pastoral tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar. Y aquí yo quisiera clarificar algo que a veces como que hay cierta duda, ¿no? Ningún obispo está por encima de otro. A veces yo lo defino un poco picaramente, ¿verdad? Cada obispo es libre, soberano e independiente en su jurisdicción. Por ejemplo, a veces los periodistas dicen, el jefe de la Iglesia Católica en Puerto Rico, el arzobispo. El arzobispo no es ningún jefe de la Iglesia Católica. ¿Por qué se le llama arzobispo al obispo que está en San Juan? Porque la diócesis más antigua de Puerto Rico es la de San Juan. Antes solo existía una sola diócesis. Y se llamaba la diócesis de Puerto Rico. Cuando se fundó, se constituyó la iglesia de Ponce, San Juan fue constituida como diócesis. Entonces, dejó de ser diócesis de Puerto Rico y se convirtió en diócesis de San Juan de Puerto Rico. Porque Ponce había nacido. Luego de Ponce nació Arecibo. Luego de Arecibo nació Caguas. Luego de Caguas nació Mayagüez. Y luego de Mayagüez, la más joven, Fajardo Macao. Hace 12 años, Fajardo Macao. Cada obispo en su región, vuelvo y repito, tiene el gobierno pastoral. Nosotros nos colegiamos, formamos un colegio, pero ningún obispo está por encima de otro, sino nos juntamos para acciones pastorales. Por eso es que hay ciertas normas que aplican en una diócesis, que en otra diócesis no aplican. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Si no es que no nos pongamos de acuerdo, estamos de acuerdo o estamos unidos en lo esencial que es la fe. Pero ya en la organización pastoral
cada obispo según su región. ¿Por qué? Porque cada iglesia es particular, uh-huh, y hay unas claves que identifican esa iglesia particular. No es lo mismo ser parte de la metrópoli San Juan, que de Ponce, que de Arecibo, que de Mayagüez o Caguas o Fajardo Macao. Hay una característica propia, somos todos católicos, uh-huh, pero la fe tiene expresiones y vivencias según el ambiente cultural donde estamos. ¿Por qué a San Juan se le llama arquidiócesis? Porque es la más antigua. Entonces, a la diócesis más antigua, que puede ser como la abuela de las demás, para que nos entendamos, a ese obispo se le da el título de arzobispo porque él tiene la misión de reunirnos como provincia eclesiástica. En Puerto Rico solo existe una provincia eclesiástica y el obispo que esté en San Juan es el arzobispo. Por eso a veces los periodistas dicen, arzobispo de Ponce, yo no soy arzobispo, yo simplemente soy obispo de Ponce, de la diócesis de Ponce. El arzobispo es el de San Juan. Y todos los obispos en comunión con Roma formamos la Iglesia Católica. Lo que se da a nivel de institución como Iglesia Católica se da como institución particular en cada diócesis. Uh-huh. ¿Cuáles son esas características? Una, santa, católica y apostólica. El credo es lo que nos une, los sacramentos es lo que nos une. Y en el magisterio, quien confirma la fe de esta iglesia que peregrina en ciertos asuntos es el Papa quien habla. Por eso cuando habla el Papa, uh-huh, nosotros guardamos silencio en el sentido de la comunión. Por eso en cada Eucaristía siempre se reza por el Papa y por el obispo. Uh-huh. Y en cada diócesis por su obispo. Uh-huh. Ustedes se dan cuenta que en Ponce pues rezan por mí, uh-huh, por este servidor, por Rubén. En San Juan por el arzobispo Roberto, uh-huh, y Alberto, su auxiliar. En Mayagüez por Ángel, uh-huh, que ha sido nombrado. En Cagua por Eusebio. En Fajardo Macao por Luis, que acaba de ser nombrado. Y en Arecibo por Monseñor Daniel. Entonces, en cada diócesis se reza por el Papa, pastor universal, y se reza por el obispo local, por la iglesia particular. Eso nos da entonces a nosotros entender un poquito la estructura. Entonces la iglesia no es un uniforme, la iglesia es unidad. Y hay ciertas normas que se aplican en una diócesis que no se... Pero pónganse de acuerdo, porque todos somos católicos. Sí, todos somos católicos, pero a la hora de vivir o tratar ciertos asuntos pastorales, cada obispo en su región los organiza, uh-huh, según lo cree más prudente. Ahora, padre, en otras ocasiones hemos escuchado que usted es el presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, ¿verdad? Y piensan, ¿verdad? Según lo que estamos escuchando, que usted nos está explicando, dicen, pero es que si Rubén es el presidente de la Conferencia Episcopal puertorriqueña, pues puede mandar en todas las diócesis. No mando en ninguna, nada más, uh-huh, que en la mía. Ajá. Bastante tengo con la mía para poder no mandar. La presidencia de la Conferencia Episcopal es un servicio de comunión y colaboración. Los obispos nos asociamos. Por eso es que hay documentos que firmamos todos los obispos. Hay documentos que se firma la Junta Permanente. La Junta, uh-huh, Permanente es el presidente de la Conferencia Episcopal, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y el secretario. Y las cartas pastorales, cuando son de toda la conferencia, las firmamos todos los obispos. Pero eso también, cada obispo puede hacer su carta pastoral de algún tema que él considere oportuno. Uh-huh. Entonces, una presidencia de colaboración, no de mandato. El único que puede mandar a un obispo es el Papa. Por eso el Papa es quien nombra a los obispos y el Papa es quien destituye o cambia o traslada un obispo. Yo no tengo ninguna autoridad. Cuando hay situaciones, ¿verdad?, entre una diócesis y otra, uno sirve de puente, de enlace. Y hay ciertos aspectos que son comunes. Por ejemplo, en el proyecto de pastoral de evangelización, las 6 diócesis estamos de acuerdo. Y ese documento lo firmamos los 6 obispos. Y ahí es donde el presidente de la conferencia ejerce una colaboración de organización, pero no de mandato. ¿Lo entendió o no lo entendió? Uh-huh. Más o menos. Seguro. Entonces, vamos entendiendo poco a poco. No es presidente de los Estados Unidos que manda y ordena, ni es un gobernador. No. Uh-huh. Es un servicio de comunión que lleva a la participación. El único que puede trasladar. El único que puede corregir un obispo, yo no puedo corregir un obispo públicamente, lo puedo llamar o lo puedo exhortar
fraternalmente, pero el único que tiene autoridad sobre otro obispo es el Papa. Y esto tiene que estar bien claro, porque a veces la gente confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Uh-huh. Y no es así. Sí. Pero vamos a pausar y ahorita volvemos. Con un vaso de fe al Cristo verá, con un vaso de fe al Cristo verá, con un vaso de fe al Cristo verá, con un vaso de fe al Cristo verá. Thank you.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, desde el compendio de la Iglesia Católica, este capítulo tercero sobre los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, ¿verdad? Ya próximos a celebrar esta ordenación del diácono Gilberto Rodríguez este próximo sábado. Así que nos estamos preparando para este gran acontecimiento, pidiéndole a Dios que continúe fortaleciendo la vocación de este diácono y bendiciendo también su servicio en nuestra iglesia diocesana. Usted tenía otra pregunta ahorita. Yo tenía otra pregunta y era con relación a lo de el cardenal. ¿Cómo se elige un cardenal? ¿Cuál es la función de un cardenal? El cardenal es elegido directamente por el Papa. Él elige cardenal aquel que puede asesorarle. El cardenal es lo que llamaríamos el Senado de la Iglesia. Uh-huh. Para que lo entendamos en el lenguaje nuestro puertorriqueño, uh-huh, el Senado de la Iglesia. La función del cardenalato principalmente es elegir al próximo Papa. Es un cierto número. Y estos cardenales se reúnen en lo que se llama un cónclave, uh-huh, que es la reunión de elección del Papa. El Papa los elige de las distintas regiones del mundo, por eso se llaman cardenal, puntos cardinales. Son gosnes. Uh-huh. Y está representado distintas áreas o regiones de la iglesia, según las necesidades del gobierno pastoral que el Papa tiene. Generalmente él elige cada cierto tiempo un número de cardenales o un grupo, según las vacantes que haya. Porque para elegir, ahora no recuerdo exactamente el número, tengo que buscarlo, ciento y pico, que son los que eligen al Papa. Puede elegirlo de menos de 80 años o puede elegirlo de más de 80 años. Los que eligen más de 80 años no pueden votar. Entonces, como un reconocimiento a un sacerdote u obispo que ha desempeñado una función, una misión en la iglesia, y él lo otorga, ¿verdad?, como ese gesto de reconocimiento público cuando son mayores de la edad mínima para la elección. Ya la edad mínima la fijó el Papa Juan 23, Pablo. Hay nada de no decirlo porque tengo que buscarlo para estar seguro. No. Pero búscalo ahí. Vamos a ver. A ver si lo tiene. Es que me cogió de sorpresa y no me acuerdo del dato. Ah, muy bien. Entonces, los cardenales los nombra el Papa. Puerto Rico tuvo su cardenal en un momento determinado y fue nombrado el que entonces era arzobispo de San Juan. Eso no quiere decir que Monseñor Roberto necesariamente tenga que ser cardenal, porque eso hay sedes que son cardenalicias, pero con Francisco él elige cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. De momento, hay cardenales en el área del Caribe, que él ha considerado que el área del Caribe está lo suficientemente representada en este Senado de la Iglesia. Segundo, aconsejan al Papa en ciertas consultas particulares que él hace. Y algunos de estos cardenales son llevados a Roma para ser directamente curiales. ¿Qué es un curial? Llamamos curia a ese equipo que colabora más directamente con el Papa en Roma o con los obispos en las diócesis. A esos curiales se les da el título de vicario. Por ejemplo, en una diócesis, además de estar el obispo, está un vicario general, que es el que sustituye al obispo cuando está ausente o cuando en algunas funciones él no puede participar. Hay después vicarios de distintas, según las pastorales, un vicario de jóvenes, en el caso nuestro el padre Javier Vega, el vicario judicial, en este caso Monseñor Elías, que se encarga de atender las cuestiones que atañen sobre todo al tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico que resuelve los asuntos de anulaciones matrimoniales, otros asuntos que tienen que ver con las leyes canónicas de la iglesia. Está el vicario de pastoral social, que es el padre Carlos Collazo. Está el vicario de pastoral, que es el Monseñor Orengo. Está el vicario de salud, que es el padre José Carlos. Y así tengo, ¿verdad?, distintos vicarios que colaboran directamente conmigo en este gobierno pastoral de la diócesis. Hay otros más que colaboran en nuestra diócesis. El Papa tiene exactamente lo mismo en Roma. San Juan pues tiene otras vicarías según las necesidades. Y tenemos lo que llamamos los vicarios episcopales.
Los vicarios episcopales son unos sacerdotes que el obispo nombra y le encarga una región. Por ejemplo, aquí tenemos tres regiones: oeste, este y centro. En la vicaría del centro está el padre José Antonio, conocido muy cariñosamente como padre Chelo, que es el vicario de zona. En el este, hermana, ¿quién es? ¿Usted lo sabe? ¿Se acuerda? En el este, padre Carlos Grullón. Y en el oeste, Orlando Rivera. Esos son los tres vicarios. Estos sacerdotes representan al obispo y por eso cuando hay situaciones en esa zona se le refiere a ellos para que sea más rápidamente resuelto. Es el diálogo entre el sacerdote, los fieles, o una situación pastoral que haya. No le encuentro, padre, aquí. Por eso hay que buscarlo con calma. Sí. A mañana se lo prometemos. Muy bien. Sí, para ir más a la segura, ¿verdad? Es correcto, en esos no temas. Datos que no... Que son tantos detallitos que como cogen de sorpresa, sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues los que tenemos ya memoria un poco... que nos está dando el alemán. Pero ahí vamos, tratamos de que no nos afecte tanto. Muy bien, muy bien. Eso es lo importante. Bien, entonces... Los vicarios es en función vicarial, en ayuda de... Y están los obispos auxiliares. Los obispos auxiliares son un colaborador del obispo residencial. Los obispos residenciales en Puerto Rico tenemos en este momento solo un obispo auxiliar, que es de San Juan, que colabora con el obispo de, con el señor arzobispo en el gobierno pastoral de la diócesis, y tiene unas funciones específicas. Bien, pues entonces hemos visto, ¿verdad?, en qué consiste todo esto de la ordenación episcopal y cómo se van dando los distintos momentos, las distintas maneras, quiénes son los que están a cargo de, por ejemplo, en nuestro caso, la conferencia episcopal, cómo hay una independencia en cada una de las diócesis, y así sucesivamente vemos cómo podemos ir entendiendo y comprendiendo. Así que no es llamar a Padre Obispo Rubén para decirle esto, porque usted es el presidente de la conferencia episcopal, sino que cada diócesis es autónoma. ¿Y cómo es que usted dice con picardía? Libre, soberana e independiente. Muy bien. Bien, entonces... Fíjate, hay un detalle aquí, ajá, que conviene también en esta pregunta, y es que los oficios propios del obispo es enseñar, santificar y gobernar. Por eso en determinado momento el obispo habla cátedra. Uh-huh. La iglesia que el obispo habitualmente celebra sus oficios se llama la catedral, porque allí está la sede. Y desde ahí ejerce su función como gran catequeta, como gran catequista, como maestro de la fe. Padre, y ahora que menciona esto de la cátedra, ¿verdad? Es importante que podamos poder explicar a todos los que nos sintonizan que allí usted nombra un administrador, ¿verdad? Un rector, ¿verdad? Que no es el que es el presbítero propiamente de la catedral, porque eso es el señor obispo. Porque además de ser catedral es parroquia, y cada parroquia tiene un párroco. Entonces el párroco de la catedral es el obispo. Pero como no puedes ejercer la función directamente del pastoreo, la atención ordinaria, ¿verdad? Entonces se nombra, en el caso de la catedral, un rector. Como en Roma, la catedral del obispo de Roma no es San Pedro. La catedral del obispo de Roma es San Juan de Letrán. Y él allí tiene un cardenal vicario, que es el que hace las veces de obispo, el gobierno pastoral directo. Y él, como papa, celebra sus funciones en San Pedro. Entonces esto es importante también entenderlo. Correcto. Por eso es que hay ciertas ceremonias que el papa hace en San Pedro, como papa, pastor universal, y hay algunas que celebra en San Juan de Letrán, que es su dios, su catedral como obispo. De, por ejemplo, la procesión de Corpus Christi siempre sale de San Juan de Letrán, porque San Juan de Letrán es su catedral, para que entendamos. En el caso del obispo, la catedral, menos Fajardo Macao tiene dos catedrales. Tiene la catedral de Mayagüez, de Fajardo, y la co-catedral. ¿Por qué? Porque tiene dos sedes. Entonces el obispo de Fajardo, por eso es Fajardo Macao. ¿Y a qué se debe esto? A que cuando se creó la diócesis de Fajardo Macao, pues se eligió dos sedes por ser los dos pueblos más antiguos. Fajardo le ganaba,
porque era más antigua que Humacao. Entonces, para que no se quedara con el modelo del otro. Para Humacao, la juntaron. Pero son dos catedrales. Uh-huh. Y como ustedes comprenderán, pues son dos funciones y dos trabajos, digamos, organizativamente pastoralmente. Entonces, ¿estábamos en qué? Santificar. Por lo tanto, el obispo uh-huh. tiene la misión de santificar. El obispo es responsable de la salvación de todas las personas de su diócesis. No lo puede hacer él solo. Por eso tiene presbíteros. Y estos presbíteros, hay algunos que son párrocos, que son los que le encarga la cura pastoral, es decir, la atención directa del pastoreo. Y algunas parroquias tienen vicario, un colaborador con el sacerdote de la parroquia. El responsable de la parroquia se le llama párroco, a su ayudante se le llama vicario. Y a veces hay un sacerdote residente, que bien puede ser que ya esté jubilado o tiene otras funciones, que ayuda, pero no tiene la responsabilidad directa pastoral en esa parroquia. Y gobernar. Gobernar. El gobierno pastoral implica entonces la estructura pastoral de toda la diócesis. En este caso, ¿cuántos municipios? 42. No, hermana, en todo Puerto Rico. Ah. Si es todo Puerto Rico, 72. De esos 72, ¿cuántos son de Ponce? 43. Esas son las parroquias. Ah, perdóneme. Municipios 15. 15. Que ya bastante tengo. 15. Son 15 municipios que comprenden 43 parroquias. Esto es para que tengan más o menos el número, ¿verdad? Uh-huh. Que por eso cuando, a veces yo cuando me reúno con algunos alcaldes, porque yo tengo tres, yo digo, tú tienes un municipio, tengo 15. Así picaramente hablando, uh-huh. en el servicio pastoral. ¿Sí? Correcto. Vamos a ver ahora cuál es el oficio propio del obispo en esa iglesia particular. La diócesis se le da el título también de iglesia particular, porque es propia, tiene unas particularidades. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? Esto está en el numeral 327 del compendio de la Iglesia Católica. El obispo a quien se confía una iglesia particular. Entonces, iglesia particular, diócesis. En este caso, Ponce. Es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia. Por lo tanto, es cabeza, signo de unidad. Por eso hay una silla especial que se llama cátedra, desde donde el obispo enseña. Y una iglesia particular que tiene el título de madre de todas las demás parroquias, uh-huh. es la catedral. En la cual desempeña como vicario de Cristo, representante de Jesucristo, el oficio pastoral. Por eso lleva un báculo. El bastón que lleva el obispo, eso significa el oficio pastoral. Y por eso se le entrega a uno, el día de la ordenación, se le entrega el báculo. Ayudado por sus presbíteros y diáconos. Colaboradores íntimos, de los cuales los presbíteros son los primeros colaboradores. Y los diáconos ayudan en ese servicio de colaboración y de servicio. La palabra diácono significa servicio. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? Teniendo como presente entonces que los obispos tienen presbíteros y diáconos, vamos ahora a lo propio de los presbíteros, o lo que ustedes comúnmente y con cariño sacerdote. Llaman sacerdotes. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. Eso es lo que se llama el sello del sacramento. Hay tres sacramentos que imprimen un sello, que solo se pueden recibir una sola vez. Uno es el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Queda sellado y será sacerdote para siempre, como bautizado para siempre y confirmado para siempre. Algunos han renunciado al ejercicio público del ministerio, han vuelto a su estado laical. Son sacerdotes, pero no ejercen su ministerio. Unos porque se retiran, otros porque se jubilan, terminada por la salud. Lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Lo configura, lo identifica, lo hace, para que entiendan, esto de configuración ahora es más fácil por las computadoras. Usted configura una computadora, le da una forma, lo formatea. Pues este ministro específico tiene un formato especial que ahora presenta a Jesucristo como pastor. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio. Fíjense ahora las claves. Es consagrado para predicar el Evangelio.
celebrar el culto divino. Celebra, preside las celebraciones del culto divino, especialmente sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. Está al frente de una comunidad. Entonces miren las claves, ¿no? Predica el Evangelio. Celebra el culto divino. Sobre todo la Eucaristía. De la que saca fuerza todo su ministerio. Y es pastor. Está al frente de una comunidad. Por eso la organiza, la orienta, la guía, le enseña. Lo que el obispo hace a nivel de toda la diócesis, entonces se hace iglesia local. Entonces miren los títulos. Iglesia Universal Católica, tiene una cabeza que es el Papa. Iglesia Particular, que es la diócesis, tiene un obispo. Y la diócesis está sectorizada en parroquias, y al frente tiene un párroco. Un párroco. Para ser párroco tiene que ser presbítero. Y además está la iglesia doméstica, que la preside la familia, los esposos. Entonces, la iglesia doméstica forman las parroquias, de las parroquias forman la diócesis, y de las diócesis se forma la iglesia católica universal. Entonces, iglesia católica es la que está extendida por todo el mundo. Cabeza visible, el Papa. Iglesia particular o diócesis es la de una región. Cabeza visible, el obispo. Esta diócesis o esta iglesia particular está sectorizada en parroquias. Las parroquias tienen al frente un párroco, y ese párroco es un presbítero. Además está la iglesia familiar, la iglesia doméstica, y esa la presiden los esposos. Tienen una misión específica: familia que crea comunidad, parroquia, parroquias que crean diócesis, diócesis que representa y hace presente a Jesucristo resucitado en el mundo entero. Esa es la estructura organizativa. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás. En la fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio, y que en comunión con el obispo y en dependencia de él tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Aquí tenemos que explicar ahora otra clave interesante. A veces la gente dice los curas. Los curas no existen, existe el cura. Eso de los no es correcto, es el cura. ¿Quién es el cura? El párroco, a quien se le asigna una parroquia específica. Tiene la cura, tiene el ejercicio pastoral. Pero aquí está hablando de los presbíteros, y estamos hablando del sacramento del presbiterado. En la iglesia tenemos dos tipos de presbíteros. Están los presbíteros seculares o diocesanos. Están los presbíteros regulares o religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que un joven que siente una llamada específica al ministerio sacerdotal puede tener un carisma particular. Por ejemplo, sigue el estilo de vida de San Francisco de Asís. Los franciscanos forman una comunidad donde hay laicos y presbíteros. Como presbíteros reciben el sacramento del orden, pero están bajo la autoridad de su superior. Lo mismo pasa con los dominicos, lo mismo pasa con los salesianos, lo mismo pasa con los claretianos, lo mismo pasa con los vicentinos, y así las distintas congregaciones. Esas son órdenes religiosas. Eso se llaman religiosos, se llaman presbíteros religiosos. Religioso viene de regula, de regirse por una regla. Por lo tanto, quien los gobierna a ellos o lo cambia es el superior religioso. Y existen los sacerdotes diocesanos o los presbíteros diocesanos, que son los que dependen directamente del obispo, y eso es lo que está hablando aquí. Pero el ministerio
lo reciben tanto los franciscanos como los diocesanos, el sacramento de por sí es el mismo sacramento. Uh-huh. Lo que pasa es que a la hora de realizarlo, se realiza su función de forma diversa. Los religiosos, presbíteros religiosos, están al servicio de la Iglesia universal. Por eso usted tiene, por ejemplo, en Puerto Rico, estamos aquí en Ponce, pues un padre vicentino, San Vicente de Paúl, que hoy está aquí en Puerto Rico, el superior lo manda a República Dominicana, o lo manda a Cuba, según su provincia. O un franciscano, que hoy está aquí, de momento lo mandan a Colombia. O un... Dominico. Dominico, que lo mandan también a otro lugar fuera del país, porque ellos sirven a la Iglesia universal. Pero los presbíteros, en este caso Gilberto, que va a ser ordenado para la diócesis de Ponce, solo ejerce su ministerio en la diócesis de Ponce, porque se incorpora al presbiterio de Ponce, como los de San Juan a San Juan, como los de Cagua a los de Cagua, Fajardo a Fajardo, Arecibo a Arecibo, ¿qué me falta? Mayagüez, Mayagüez. Si un presbítero de Ponce quiere ir a trabajar a San Juan, necesita ser enviado. Necesita un permiso del obispo de Ponce y necesita ser recibido por el de San Juan. Porque está incorporado en la fraternidad, como dice aquí, de un presbítero. Entonces a veces cosas que tampoco se comprenden mucho. Entonces dice... los curan y los tratan a todos igual. No. Hay una sectorización y hay unos servicios específicos. El tiempo se nos acabó. Y esto está interesantísimo. Pero seguimos mañana. Seguro que sí. Tenemos 3 días para hablar de esto. Ajá. Vamos pues a pedirle al Señor, con los ruegos maternales de la Virgen, que asista y ayude a todos estos que se preparan. Precisamente hoy, o precisamente esta semana, los jóvenes seminaristas de nuestra diócesis o de todo Puerto Rico que forman parte del seminario interdiocesano María Madre de la Divina Providencia están de retiro. Vamos a pedirle a la Virgen que los acompañe y los ayude. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ánimo y buen descanso. Buenas tardes para todos. Con un vaso de...